Al lado de la palmera. Voy con ustedes. A ver por dónde anda todo esto. Aprovechemos, tomamos cobertura hasta recibir unas órdenes. También buscan árboles cercanos. No, contra la derecha. Oye, acá estamos. Alfa 2, sargento. He recibido, sargento. Alfa 2, movimiento. Alfa 2, nos tenemos que movilizar hacia la posición de Bravo 1. Ahora le confirmo la dirección. Sur Whisky, en nuestra posición. Nos ponemos en movimiento en línea compacta. Sobrepasa éxito. Sobrepasa que... Ahí está, bien. Vamos, vamos. Movimiento. Vázquez, cubrir el lado derecho. Pues va. Atrás mío que vas cruzado ahí, te van a caer a tiro si tienen que disparar. Ahí está, perfecto. Bueno, ponete en columna, bueno, estás poniendo, estás corriendo Atrás mío. atrás, cuidar la retaguardia del médico. Cayó Vázquez. Qué buena suerte tiene Vázquez con este mapa. Pasa ahí, ¿verdad? Siempre. Líder de Alfa 2, cambio. Adelante, Alfa 2. Nos estamos aproximando por el Noreco. Cambio. Alfa 1 de líder, cambio. A su posición se va a dirigir Bravo 2, Bravo 2 a su posición. Vamos, Bravo 2, vamos, Bravo 2, vamos. Ahí los dejo a ustedes con la situación. Mike, me informa. A la izquierda, al Sureco, vamos a reagruparnos acá. Adelante, capitán, cambio. Enterado. Cambio corto. Alfa 2, tomar posición de seguridad 360. Alejandro, creo que Mike te necesita. Replegate, que te va a atender Alejandro. Nosotros cubrimos esta parte. Entendido, estoy chequeando a Vázquez por las dudas, creo que está muerto, pero... Sí, a mí salió el... Estar seguro. Herido. Alejandro, tengo una herida grave en la pierna izquierda y una leve en el brazo, pero parece... Mucha sangre, como Trepaste viste, el árbol. es una cosa extraña. Y... Creo que podemos... Re puta madre con estos árboles. Ahora sí. Por ahí dice. Un torniquete en la pierna izquierda. Primero te voy a coser. Un poco de dolor también va, pero debe ser por el torniquete. Está. Cerrar, ya te Sangre. digo. El torniquete. Ya, se te abrió la herida justo cuando te cosí. Tres pasos, atrás de un árbol, el humo de Alfa y nos abrieron fuego a través del humo. Che, que se recagaron a tiro. Ah, que encima le pegaron dos, tres tiros de frente, no ni chance de tirarse al piso. Tiene una mala suerte, aparte. Bien, pero no, ni bien nos avanzamos para apoyar a Alfa, nos abrieron fuego y con el humo no veíamos nada. Paramos, le pegaron y nos replegamos acá. Ahí te di un poco de sangre en un rato y ya estás de vuelta nomás. Gracias, Doc. Líder, Me informo, reincorporo de Bravo vuelta a la 1 posición. activo. Recibido, alcance.
Había alguien más herido, no solamente Mike. Bueno, vení conmigo. Paso. Acá. A tu frente, a tus dos ahí. Raspona, a tus seis, estoy Rengo. Hacer una operación pinza sobre la cota 36 y Bravo 1 y Alfa 2 cojan track rojo y se ubican en esa posición en línea de asalto que les coloqué en la carta. Procedido, líder. Procedan. ¿Es el track rojo nosotros? Alfa 2, tomamos el track rojo. Bueno, tomamos nueva posición. ¿What? Largo el track ese. Inmediatamente llegan, sí. Marcan. Pues nos posición. Ponemos en movimiento por track rojo hasta la marca. Toma punta, yo te sigo. Te recuerdo, atentos con los IED. Atentos con los IED. Presta atención al piso porque hay posibles IED. Ay, ¿no querés que envíe a alguien a tu equipo? Somos muchos, sí. Consultalo con el sargento Bloom. Por mí estamos recibido. Como apoyo en este momento. Recibido. ¿Ustedes son? 5. Son Alfa 2. Somos Alfa 2. ¿Track rojo? Track rojo, sí. Ustedes vamos. Tome punta, cabo. Dash point, esperemos que pase rojo. Nosotros lo seguimos. Frente, sí. Nosotros vamos a hacer el apoyo porque somos un binomio. Eran tres ustedes, ¿no vos, Mike? Todos perdimos a Vázquez en el último tiroteo. Y Gax se cayó al principio de la misión por lag. Eran cuatro. No te olvides del viejo Rengo, Ash. La porquería renga que te sigue. Wow. Mirás para arriba de los árboles, hay como 60 serpientes en ese barrio. Sí. No, 30, estoy clavado ahí, 30. A ver, no me cambié nada a mí eso, sacarlo. No, a mí tampoco. Es más, no sé si me andaba mejor con los cups. Eso te iba a decir. En la práctica tenía que 50 yo. Yo tenía 40 y pico, 50, ¿eh?
Tonto. Ahora, Alfa 2, salto. Negativo, negativo, sigamos avanzando. He haber visto el campamento. Pasando bastante lejos, igual. Adelante, líder. Nos dirigimos en marcha hacia el PRT acompañando a Alfa 2, sargento. Cambio. Adelante, líder, cambio. Informo, tenemos reclutas Gasque, Exi y Mono y el soldado Alejandro, sargento. Recibido, sargento. Mono, Mono, ¿me copias? Orden en mi cabo. ¿Forma parte de Bravo 1, equipo verde? Comprendido, mi cabo. Organízate con ellos. Recibido. Bienvenido, Mono. Píntese de verde. Nuestra frecuencia de escuadra es 100.4. Y póngase como elemento de cierre detrás mío. Esperemos un momento que Mono se nos acopla. Seguimos viaje en track rojo hacia el PRT. Vamos, Dash. Vos, Mono, ocupate de nuestra izquierda y la retaguardia, por favor, cada tanto. Lo único que sé que es cosa de puta. Ya sabes, vos sos nuestro guía, el track es sugerido, si hay mejor cobertura nos movemos detrás tuyo, vos mandás. Copia. Sobre todo que nuestro objetivo está el Noreco.
¿Usted está 100% activo de salud? ¿A quién le pregunto así? A Mono. User left your channel. ¿Qué mono a la derecha de rojo? Vamos ese árbol, Dash, ahí. Líder, líder de Bravo 1, cambio. Bravo 1 llegando junto con Alfa 2 a la posición. Voy a marcar. Mono, cubrí la derecha del árbol, por favor. Acá. Espérate, que era todo eso. ¿Es bueno en recarga todavía? No, no, quería apretar la I, siempre apretó la R. Y Bravo 2 se están moviendo a la posición de fuerzas especiales en este momento. Otro Norwhiskey. En el laboratorio en visual.
Recibido, líder, Alfa 2. R, líder. Alfa 2, tomar track rojo. O 1, nos movemos ligero sobre track rojo. Con trote, paso redorado. Adelante. La punta atenta, por favor. No aleje mucho, Dar. Vaya saltando y yo lo sigo como puedo. Pero no, no se aleje demasiado, o sea, pare cada 20 metros. Adelante. Seguro. Al piso, vaya. Vámonos un poquito al Norwhisky. No perder a Alfa 2. Atención, Bravo 1, Alfa 1 y Bravo 2 están en combate. ¿Qué pegan falta? Adelante. Alcanzando a Alfa 2, sargento. Vengo retrasado. Adelante, Bravo 1. Mantenemos el rumbo de avance. Vamos hacia el complejo en paralelo con Alfa 2. En paralelo con Bravo 2. Hacemos la misma dirección que veníamos. Salto, no busqué. Justo, Adelante, ya avancemos. Arena, arrastre bajo. Estamos relativamente lejos todavía. Avanza. Vamos a una cosa, Mono, ponete de posición 2, yo voy de elemento de cierre, así vos cubrís bien a Dashpoint, yo lo sigo. Lo único, no me dejen. Norwhisky. Yo voy de elemento de cierre, no me abandonen, lo único. Dashpoint te está cubriendo Mono a partir de ahora. Dashpoint frente, Mono sector derecho, yo izquierda. Sargento, continuamos movimiento hacia el objetivo lentamente. Adelante, estiren que el combate aparentemente sigue siendo Norwhisky.
Avisen que tengamos cuidado en el trayecto, señores. Pero Alfa 1 y Bravo 2 ya están en el laboratorio. Entro. Entro hacia adentro limpio, 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 limpio. Cobertura, cobertura. Personales Alfa 1 y Bravo 2. Alfa 2 y Bravo 1 se aproximan por el sur. Tenemos, los tenemos, los tenemos. Bravo 1 llegando por el sur. Enterado, atentos, atentos que vienen equipos de Bravo 1 y Alfa 2. Atentos. Me muevo, paso, paso, paso. Paso. Líder, me muevo al árbol de 100. Especiales en el medio. Adelante, mono. Llegan y perímetro, señores. Perímetro, 4 puntos cardinales, rápido, seguridad perimetral. Alfa 1 tomando el norte. Bravo 1, tomemos el sur. Bravo 2, tomamos el eco. Sargento, sargento, capitán, en el medio complejo cambio. No, toma la derecha del árbol. Por usted, Asus 9. Tenderse, tenderse. Estamos siendo atacados. Estamos siendo atacados por el Sur Whisky, Sur Whisky. Contacto Sur Whisky. Atención, Bravo 1, no descuide situación. Situación Alfa 2. Alfa 2 tuvo contacto. Enterado. Lata esto, sí. Está medio regalado ahí, señor Liz. Venir encima, algo va a pasar acá. Atentos al personal. Tomen flancos, flancos de seguridad. Informe Alfa 1, ¿qué dirección de seguridad tiene usted? Alfa 2. Mande el EOD al centro del... Bravo 1. Sur, Sur Whisky, sargento. Bravo 2. Enterado. EOD, ¿dónde está la EOD? ¿Está en Bravo 1, cambio? Negativo, líder. Bravo 1, sargento, se lo interrogo, se lo envío, cambio. Lo necesitamos a centro de laboratorio para plantar explosivos. Ojo, te requiere en el centro con el agente del capitán. EOD en camino. Afirmo, afirmo. En mi capitán. El mono. Más miedo del sur. El sur es donde supuestamente está en contacto. A este árbol acá, toma esta posición. Temo siempre de mantener un arco. Cobertura. Informe, informe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Alfa 1, reporte de salud. ¿Todo bien? Negativo, situación Bravo 2, vino por acá por el sur. A ver algo, mono. Atentos, atentos, señores. No, no te expongas, mantener el sector. Plantar las cargas y salir de acá. Bueno, se nos van a venir encima. Firma, firma. Se nos van a venir encima todos. Estamos rápido. Poner las cargas. Rápido, rápido. ¿Quién tiene cargas? ¿Quién tiene cargas? ¿Quién tiene explosivos? Mi capitán. Mojojojo. Tiene, negativo. Voy yo, voy yo. Grado. Mantene, mantene.
Sargento, sargento de capitán, carga colocada, cambio. Enterado. Estoy aquí con usted. Líderes de equipo, verificar carta, track rojo. Contacto, 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 contacto. Contacto, señores, contacto. Contacto al 120, a 100. 120, 100, 120. 110. Están 110. Les contacto por el claro. Múltiples contactos. Múltiples contactos, señores. Sí. Múltiples contactos a 120. Mantengan cobertura. Vienen del Sureco. Sureco. Atención con los otros equipos, mantengan cobertura, no se expongan si no es necesario. 89. Point, tené cuidado que están atacando de eco sureco. Cobertura. Situación, situación. Tus 9, mono. Situación. Bravo 1 SN. QSL. 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 Tenemos todavía un tango en movimiento, un tango en movimiento. Aleco, dirección 88 de mi posición, cambio. Fuerzas especiales de líder cambio. Recibo líder cambio. Las cargas ya fueron colocadas, mi capitán cambio. Afirmativo. Oído a todo el personal, todos los líderes de equipo. Track rojo, ruta de evacuación. Track rojo, ruta de evacuación. Proceda alfa 1. Siguiente a 20 Mike alfa 2. Lo sigue a 20 Mike bravo 1. Y cierra bravo 2 a 20 Mike. Avanzar, proceder rápido. R. Bravo 1, ubiquen en carta, track rojo de evacuación. Evacuamos a 20 metros de Alfa 2. A partir de este momento, nos ponemos en rumbo. Estamos siendo investigados por el enemigo. Rápido, rápido, moverse nada, dirección rápido. Oh, Dashpoint, toma punta. Rápido. Cubro la retirada, cubro la retirada. Dijimos Norwhiskey, Dash. Vamos. Bravo 2 conmigo, bravo 2 conmigo. Sargento, sargento. Estoy al eco, señores. Curamos la retirada. Avanzamos, sargento, lo cubrimos con fuerzas especiales. Avanzamos. Vamos, vamos. Vamos, bravo 2. Vamos, bravo. Rápido, rápido. Sargento, informo, no puedo correr, estamos moviéndonos. Vamos a ver. Si le parece. Vamos cubriendo y nos muevo. Ahí va. Venga, adelante tú. A ver, a ver. Pues vamos en línea más o menos. Y sureco, yo cobro noreco. Noreco. Siga, siga, siga.
Amo mi capitán. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Y bueno, desgraciadamente no me permite la velocidad de mantener. Y adelante, Dashpoint. Adelante, carga medio. Dashpoint. Bien. ¿Vos, sargento? Sé que era Dashpoint el que estaba diciéndomelo. Estoy pasando el complejo ya, eh. Seas mono, adelante. Sargento, sargento de capitán, ¿me recibe cambio? A la derecha, mono, hacia la derecha. En 3, 2, 1. Detonación, detonación, detonación. Alto, alto, alto. Dashpoint, necesitamos evacuarnos por el track rojo. Perdón, Dashpoint, necesitamos evacuarnos por el track rojo. Están en mi línea, no pasa nada con la explosión, ¿eh? Estamos a cubierto. Capitán, informo, Bravo 1 estaba en la marca de laboratorio. Puede proceder. Estoy atrás suyo. Yo estoy siendo acarreado en un lomo. Sargento, capitán, detonación exitosa. El rumbo de la cocina es 3, 2, 2, dash. Derecho, perfecto. Sargento, vamos a 100 metros, menos de 100 metros del equipo amarillo. Capitán, para sargento, vos me recibe cambio. Aquí, capitán para Ghost, me recibe cambio. Dashpoint, en cuanto pueda, ubíquese detrás del equipo rojo, así tomamos, retomamos formación. Más hacia el whisky, ¿cierto? Se está en la segunda cota, aproximadamente, cambio. Adelante, capitán. Un MO, vamos Bravo 2 con él. Vamos Bravo 2. Retrocedemos junto con fuerzas especiales. Alto los equipos, alto los equipos. Estoy ayudando a una situación aquí. Alto Bravo 1. Si es mono, ¿me puede depositar en el suelo, por favor? Tomes un descanso. Por acarrear al viejo Rengo. Enterado.
puta madre. En Bravo 1, ubiquémonos para cubrir el eco, que es el sector que quedó libre. De formar un arco. Había alguien de Alfa 1 también, preguntaba si es de Alfa 1 o no. Alguien de Alfa 1, sí. No, yo escuché nada de Alfa 1. ¿Estaban cargando a alguien, creo? Sí, a Mike estaban cargando acá. Pero, otra persona. Atención Bravo 1, viene Bravo 2 desde el eco. Copiado. Atención aliados, acercándose por el sureco. Llegando, llegando. 10 Mike, 10 Mike. Entrando. Bueno, vamos a tomar un descanso para que continuemos. Cabo Asturias, márqueme un track nuevo. Ah, usted está en la cota arriba. Mierda. Márqueme un track bordeando, no tan alto, quédese en esa posición alfa 1, vamos a ir paralelos a usted por la cota más abajo, a tres cotas de usted, ¿está claro? Sargento. Sí, se están de... ¿Ya me tengo que retirar? Pues sí, no hay problema. Sargento, ¿le pido una raya? Claro. Se retiró, dash point. Point, ¿te retiraste? De enfrente, sargento. ¿Alguien necesita atención médica, sargento? Alejandro. Alejandro, ¿dónde se encuentra Alejandro? Sargento Ghost, está desmayado. Acá está. Alejandro, a tu 6, está, acá. Ahí mi capitán, descárguelo en el piso ya. Ahí está. Book, no se quede mirando el cadáver. Ya. Ya me reincorporé, el sargento. Alfa 1 de líder, cambio. Hágase una avanzada por el track azul.
Tenga cuidado con el asentamiento que está cerca al río. Mucha sangre. Voy a hacer la RCP, no tiene pulso. Disculpa, Luis, no lo escuché. Ahí volvió. ¿Bien? Bien. Para Alfa 2, Bravo 1 y Bravo 2. Recarga táctica. Alfa 2, gracias al médico. Recarga táctica, mono. Gracias. ¿Tenés alguna herida o no? Negativo. Alejandro, bien. Ok. Procedan con el track rojo Alfa 2 a 20 Mike, Bravo 1, 20 Mike, cerrando Bravo 2. Ya para el médico, Tocar, llamé y resumamos el viaje por el track rojo. Dirigimos al whisky. ¿Qué le pasó? Pasamos mal la marcha. Adelante, adelante. Ahí va el lisiado, bueno. Sonó a avanzar. Nos movemos. Edita. Eso de envidia. Vamos, Jos. Adelante, Alfa 1, cambio. No está activo, me repite, repite, repite. Pero no estaba activo, pero ve hombres. Cambio. Alto, alto los equipos, alto los equipos de track rojo. Alto, alto. Alto, mono. Sí, de contacto está arriba. Alfa 2, alto Alfa 2. Alfa 1, Alfa 1 de líder, cambio. Todo bien, pero toma cobertura si tenés posibilidad. Alfa 1 de líder, cambio. Márqueme en la carta posible ubicación de los tangos, cambio. Yes. Sargento, sargento, salgan del claro, salgan del claro, salgan del claro. Marque su posición, Alfa 1, cambio. Este es Zodiac acá. Este es Zodiac acá. ¿Robaron un Zodiac? Alfa 1, Alfa 1, llegando a su posición. Nos robaron un Zodiac. ¿Ser? Es un Zodiac en medio del bosque. Si abrís el mapa va a ser una marca. Aparentemente hay contactos de la FARC arriba de, al norte de Alfa 1. Antes no estaban activados. No estaban alertados.
Punto Rojo fue la primera... Ah, bueno, estuviste. Fue un laboratorio de drogas y lo detonamos. Pero estos contactos estaban al norte. Nosotros vinimos desde el sur a ese lugar. Vinimos desde el río, donde está la marca blanca de Sodia, que bordeamos todo el óvalo y entramos desde el sur Whisky. Escuché voces. Líder de Alfa 1. Corrijo, Bravo 1. Tuvimos un contacto en nuestra posición. Está abatido, sargento. Bueno. Aparentemente, sí, sargento. Estaba al lado nuestro el contacto este. Cambio. Vamos hacia la posición de Alfa 1, mono. Cárgame, por favor, porque si no, no llegar nunca. Tratemos de acoplarnos con el equipo rojo, yo te voy guiando. Y vos no puedes disparar. Está hacia Norwhisky. ¿El GPS abierto como para ver la IA? 280 más o menos, rumbo a 280. Derecho. Un poquito más a la izquierda también. 260. Desplazando en diagonal, rojo. Hacia la izquierda ahora, izquierda inminente, ya. Bravo 1 para Alfa 2. Adelante, Bravo 1. Le llegamos por las 6. Correcto. ¿A quién están cargando? Al viejo Rengo. Un viejo Rengo que encontramos en la selva. El lado positivo que yo te cubro la retaguardia, mono, con la vista. Afirma, sargento. Una posición en el árbol que está el Whisky. Alfa 1, tome track, de nuevo track azul. Proceda. Alfa 1 sobre track azul, el movimiento. Distancia 20, Mike. Alfa 2, seguir Alfa 1, una distancia de 20 metros. Al sur, es aquí. Sí, ahí está. Uno en movimiento. Trabo la lengua. Puede ser. Nos sigamos a rojo. Sepárate unos 10 metros, por lo menos, 20 metros. Alfa 2 en movimiento. QSL. Ha sido interesante tener las camillas para hacer esto más práctico. El palanquín. Se puede arrastrar y creo que hasta se puede cargar uno con este 2%. En el helicóptero se puede yo. No, pero una persona sola la puede arrastrar también, ¿no? Aparentemente sí. Lo mismo que llevar. ¿Verdad? No, especiales, fuerzas especiales del líder cambio. Esto, boludo.
Usted se encuentra en movimiento en el track azul, cambio. RQSL. Bien adentro. Ya pasó a marcha. Cobertura, mono. Al suelo. ¿Qué mierda fue eso? Detonaciones desde el norte. Nervioso esa explosión. Sí. Alfa 1 SN, sargento. Vení acá. Alfa 2. Bravo 1. Bravo 1 SN, cambio. Bravo 2. Bravo 2 SN. Fuerzas especiales. Fuerzas especiales SN. R. Mono. El Alfa 1, supo de dónde vino la explosión, cambio. ¿O juntos somos binomio? Negativo, sargento, sé que impactó al norte. Estamos permanentemente como está el otro. De alguno de los líderes de los equipos que se ha dado cuenta, cambio. Ya. Tenemos la marcha. Atención, contactos al whisky, mono. Whisky Alfa 2 al frente. Tengo visual. Esto es enemigo. Entendido. Reportaron fue whisky de Alfa 2, o sea que es adelante nuestro. Ya puse en posición Alfa 1 y Alfa 2. Proceda Bravo 1 y Bravo 2. Vamos. Los pasos de Alfa 1, mono. Avanzamos. Hacia el whisky. Eso es especial a la derecha. Le meten pepinas. Por atrás de este árbol. Aquí Alfa 1 se me escapó a mí el disparo. Enterrado. Pues él. Están muy nerviosos, ok. Toma cobertura. Cobertura, cobertura. Árboles. Vamos a chequear desde acá. Vamos a Alfa 1 al whisky, atención. Hay que estar sur whisky lo que queda. Munición, no tengo munición. ¿Qué libre tiene, capitán? K18. Estoy bien. 855. Necesito
Negativo entonces. No, 855 sí, mi mochila. Sí, me acerco. No vemos nada. Negativo. Saco... cargadores. Tengo un montón, saque 5, sabe si quiere. Sí, sí, lo veo. Gracias. Activo. Parado. Nos adelantamos. No. Arriba mía. Cuidado. Nos vamos a mover, aprovechando el humo, hacia el sur. Posicionarnos con rojo. Vamos. Lo que queda está el sur whisky. Y de acá no lo vemos. No los veo. Atención, a ver, tomemos posición acá. Que todo el tiempo escucho disparos allá cada vez que nos movemos. El GPS, vamos a ubicarnos entre rojo y amarillo. Dirección sur de nuestra posición actual. ¿Ves algo? Rojo, informo, nos posicionamos a sus 9. R. Sargento de Capitán Mercier. Adelante, Capitán, cambio. Situación. Estamos siendo hostigados por el Sur Whisky, Sur Whisky, mi capitán. Contemos acá, sur, mono. Sur Whisky a Sur Whisky, mi capitán. ¿Tienes? Quédate quieto. Procede. Adelante, Alfa 1, cambio. ¿Pusiste morfina? No tengo morfina. Ya lo veo. Tiene visual sobre el enemigo, cambio. Vamos a salir de aquí rápido. Alfa 1, proteja. Deje que conserve su posición, haga contención. Alfa 2, salta. Salta y pasa por detrás de Alfa 1. Rápido, rápido. En la ruta roja, ruta azul, otra voz. Ruta azul, rápido. Fuerzas especiales, despliega humo. Vamos, toda la malla, vamos. Sacamos de esto. Alfa 1 nos cubre, Alfa 1 nos cubre desde su posición. Salta Alfa 2, salta Alfa 2. Tome track azul. Salta, rápido, rápido. Bravo 1, salta Bravo 1, rápido. No, bueno, seguimos con el track azul. Vamos, Bravo 2, track azul, vámonos. Veando humo. Vamos a especiales, vamos. Te informo con... Lo tengo presente. Resumamos lo anterior, cargame por favor. Ya no nos vamos más. Trata de ubicarte. El contacto, revoleame. Y trata de ubicarte adelante de amarillo. Así estás cubierto. Estás en el piso. Rola. Sargento, informo, verde está demorado en camino. Seguimos al pie. Informo, se acabó el privilegio de carga, tengo que proceder a pie rengo. Cambio. Ya le llego. Delante Alfa 2, cambio. Listo, ¿qué necesitan que lleve? Mike. Bueno,
no, Inmono está intentando cargarme, pero por algún motivo me dejaba caer al piso ni bien me subía. ¿Cómo se carga? ¿Cómo se carga? Con control, con Windows, la tecla Windows. Windows. Hasta ahora funcionó perfecto, me trajo hasta acá, mono. Sí, ahí sí. No. Cayó, se desapareció. Venga, venga, yo lo hago. Mike, tírate al piso. Entonces, Windows. ¿Y qué le pongo? Arrastrar, portar, listo. No funcionó. Funcionó. Sargento. Lo vamos. Ahí vamos, bravos. Llegando. RPT. Realmente este es el sector de la selva con conflicto. Está justo al norte, sargento. Llegando, señores, llegando. Pasa un momento. Informe. Alfa 1. Retome track. Rama azul. Enterado. Conserve posiciones, cúbrase. Alfa 1, únase con Bravo 1 y Bravo 2. Fuerzas especiales de líder, cambio. Fuerzas especiales, recibo cambio. Posición, fuerzas especiales, posición, cambio. Sí, con usted. A 340 metros de los Zodiac. Bravo. ¿Me dijo de qué unidad es? Entonces, vámonos porque no nos va a caer un... Ya nos vamos, mi capitán, estamos descansando. Alfa 2, proceda, siga el track azul. Ya lo seguimos. Rápido. Es fuego artillería. Rápido, señores, salgan, todo, rápido. Bravo 1, Bravo 2, vámonos. Bueno, vamos. Caleb se nos muere en la vida real y en el juego. Está simulando, está roleando. Vamos, señores, vamos. Salgamos de aquí, rápido. Mono va como el soldado Ryan. Se fue. Despacio, mojo, que se cansó. Jefe. Mojo, claro. Sí. El mono va como el soldado Ryan, se pasó derecho. Adelante, que va adelante, abajo. Mono. Atención, mono, no te separes mucho. Mono, venga aquí, cúbrame, hermano. Mono dice como Forrest Gump. Regrúpese con el sargento para darnos cobertura. La camiseta de un smiley. Soldado Ryan, venga, hermano, quédese aquí. Sí, hay una zona en la selva que nos roba la performance. Claro. ¿Quién está cargando a quién? Es Forrest Gump. Adelante, Faust, cambio.
Enterado. Haga protección 360, seguridad perimetral. Ya salta Alfa 1. Salte Alfa 1, cambio. O sea, Alfa 1. Atención, el track azul está bordeando un poblado. Firma. Seguimos por el track Alfa 1. Vamos a ver por el norte del poblado. Veo algo y no sé cómo lo llevan a su izquierda, tiene su interdicción. Ay. ¿Copiaste, mojo? Estoy acá, tuyo. ¿Copiaste? Vamos, vamos, vamos a salir de aquí. Vamos, vamos, rápido, 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 sube. Mando con bajo. Nos movemos, bro. Te va, Bok, Bok, espérate, Bok. Detrás de mí, detrás de mí, Bok. No, no veo nada, señor, porque estoy con bajón. Listo. Vamos, mono, vamos, mono, vamos. Estoy cargando el mic. Bravo 2 detrás de mí, Bravo 2 detrás de mí. Giovanni, vamos Giovanni. Parte del mapa que jode. Hay que marcar estas coordenadas y no volver nunca. ¿Qué? Son partes del mapa. Pase 3. Es un pozo de lag. Pozo de lag. Por favor, capitán. Mono, vamos. Al pie mío, a la derecha mía, a la derecha. Regresaron. Vamos, vamos. Con la retaguardia, rápido, salgamos de aquí, es una escaramuza, vamos, 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 vamos. Trabajo para detrás de nosotros, todo completo. Afirma. Afirma, sargento. Pedro. Salgamos de ahí, salgamos de ahí. Vamos, vamos. Vamos, vienen detrás de nosotros. Corran, corran. No, mono, deja cortinas de humo. A uno llegando en la playa. Humo blanco, humo blanco. En humo, en humo. En humo. Embarquen, embarquen, embarquen los que están ahí. Embarquen, embarquen. Rápido, los que están ahí, embarquen. Conmigo, vos conmigo. No era negrada, pero... Ya, todo, Mike. Siento. El bote, rápido, sacan el bote. Pateenme el bote, pateenme el bote. Mono, conmigo. Hasta la próxima. Bravo 2, embarcar. Dios. Dame, robé su bote. Perdón. Por tiempo. Bravo 2, embarcar. Más, un poco más. Embarcar. Bravo 2, embarcar. Bravo 1, embarcar. Si podés tirar humo blanco, está como aquí. Cayó una lancha. Atrapado en el techo, se voy adelante.
no haber llegado hasta acá. Para terminar con el ancho. Firma verde, tiene espacio disponible en su embarcación si alguien necesita. Cambio. Verde negativo, cabo. Tenemos que movernos. Podés tirar humo a la costa derecha, de estribor.
número 2 en tierra. Bueno, perdón, en tierra. ¿Puedo desembarcar? Uno en tierra. Oh, mono. Bro, ar. Damn, necesita que lo cure. A ver, autos de forma, ¿no? Conmigo. No, no, se le pasa. Voy a... Tienen lanta ya en la jungla. Le están despegando a Adre, me cago en Adre. No, fue la lancha. Cayó el sargento antes de embarcar. Sí, vamos, vamos. Y la lancha la sacaron como... muy rápido. Gracias, Alejandro. Por jerarquía, por orden de rango. Jerarquía, sí, por rango. Voy de rango, perdón. ¿Por rango, mojo? ¿Dónde estamos? Ya saben cómo formar mucho, ya saben cómo formar. Hago Asturias, fórmelos, formen la escuadra. Bien. ¿Qué quedamos? En aquella posición. En espacio personal. Atención. User left your channel. Capitán, formamos unidades inclusive para seguir la formación, capitán. Formación tabú. Sigo. Vamos a hacer un pequeño debriefing aquí. Felicito, los felicito a todos. La verdad, estuvieron muy bien. Reclutas también estuvieron muy bien, siguieron las órdenes en los cabos. La verdad, en una misión muy difícil, cada vez mejor en la selva. Ustedes saben que es peligroso y con esta cuestión técnica de este mapa, bueno, lo veremos eso. Pero sacando ese problema técnico, la verdad, muy bien todos. Muy pocas bajas en una misión muy difícil. Su debriefing. Voy a decir lo mismo, se movieron todos acorde, muy bien. Lamentable fueron las bajas, que no fueron bajas, fueron en general, la gran mayoría fueron errores del juego en sí. Perdón, errores no, problemas del simulador en sí. Hubo una baja de fuerzas especiales Fedor que, bueno, cayó un disparo en la cabeza, pero bueno. Si no me equivoco, una baja en combate también de infantería, Puta Vázquez. Ah, Vázquez también, claro. Todo lo demás, excelente, cómo se movieron. En Cabo Bloom. Nada más, creo, a ver, capitán. Excelente misión, todo muy bien. Sí. Chamojo, ¿alguien más? Me falta de armas, nada, mi capitán. ¿Tiene alguien una acotación que agregar? La misión, lástima, los FPS a cada rato se me bajaban hasta... Sí, sí, eso, saca, eso es extra, digamos. Sargento... ¿Capitán? Especialista. Próxima vez infle los soya con otra cosa que no sea explosivo, ¿no? Es asqueroso. ¿El sargento Ghost, algo que acotar? Lo pido, señor, y simplemente quiero reafirmar la buena labor de infantería. O Asturias, la escuadra con usted. Dos a punto de desconexión.
El mando del personal. Conmigo. La forra de esto. Con atención. Perdón, con el personal. Atención. Fear. Hasta el miércoles día de entrenamiento. Tirarse. Perdón, por la izquierda. Por la izquierda. Izquierda. Entrada. Guarda desconexión. Están mi sargento. Permiso, me paso a la barraca. Adelante, señores, también su labor. Acá me atrapar. Vamos, vamos, todos para adentro. Ya no me cierre. Quedó entre medio de la puerta. Te puedo meter acá adentro. User left your channel. User left your channel. No, no, no. User left your channel. Bueno, esos señores no se pongan a tirar nada. User left your User left your channel. ¿Qué es eso? User left your channel. ¿Se ve todo volando? No. Channel switch. Yo le paso el nombre, me lo pasaron muy tarde. No recuerdo quién fue. Lucas. Lucas me lo pasó. Gracias, mono. Gracias, cazador, por el flete. Me llevaron en Payanquín 2 kilómetros, más o menos. ¿Sabes qué me dio huevo? Un ARD. Gracias, Blue. Un ARD y exploté. Me dieron 2 tiros. Uno me dejó lisiado. Y capitán. Sí. Gracias, Cabo, también por cargarme. Sí, de verdad. Y capitán, usted lo bajaron de rango. ¿Por qué? Veniste de Zeus. ¿Dónde? Mírelo en el... ¿Qué hicimos con eso? ¡Wow! ¡Fue degradado! ¡Uy, Dios! ¡Degradado! ¡El Daisy lo degradó, Geo! ¡Se autodegradó! ¡Fue abandonado después de degradado! ¿What? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cuál era, ¿qué clase de brujería es esto? El mapa que... Yo estaba pasando muy bueno hasta que se bloqueó esta mierda. Así se llama el mapa. Mira, cualquiera me puso el rango anterior. Moon, gracias por ayudar. No, está bien. Estaba mudo. Seguro. Cuánta maldad. Cazador, sargento. Señor. Su debriefing, que hicimos el nuestro dentro del juego y no escuchamos suyo. Mi debrief. Me parece que todo el equipo se movió con las órdenes como se les dijo. Eso es bien importante por el orden. Se marcó un proceso de ir asaltando cada área donde posiblemente están los laboratorios. Y se hizo bien con las bajas normales que tiene cualquier enfrentamiento con el enemigo. Con el tema... Una acotación, sargento, perdón. La infantería. Eso de lo que hicieron se llama Bounding Overwatch. Y saltando de escuadra a escuadra y tomando la posta del lugar de cada posición de escuadra para ir limpiando, y por eso mandaba yo Alfa 1 y Bravo 1 y después Alfa 2 y Bravo 2, iban saltando. Eso es lo que hacíamos con esos saltos para poder estar más seguros en la avanzada. Si hubieran tomado contacto Alfa 1 y Bravo 1, pues normalmente podría maniobrar yo con Alfa 2 y Bravo 2. Eso es lo que estaba esperando. Bravo 2 estaba JBook. Sí. En el último, en el segundo laboratorio, pretendíamos hacer una especie de pinza, pero la pinza, o sea, el costado izquierdo tuvo contacto más cercano a ese laboratorio, por eso no alcanzó a llegar lo que era la combinación que tenía yo. A mí se me combinó todo el equipo, pero no importa. Eso es lo que tiene uno que aprender a manejarlo. Por eso hay que tener, les transmito a ustedes, tener escrito cómo están los equipos y con qué colores, y debe uno tener siempre a mano un papel donde esté todo eso. Se me cruzaron Bravo 1 y Alfa 2, y Alfa 1 y Bravo 2. Y así tocó operar, de acuerdo a la situación que teníamos, por un tema médico. En síntesis, me pareció que se hizo bien, se hizo lo más seguro que se pudo hacer, y con
con todas las situaciones que se tuvieron en el momento. A mí me gustó en síntesis mi capitán. Sí, sí, a mí también. Me gustó todo, aparte con dos bajas nada más, sacando los problemas técnicos, como decíamos recién, bien, porque sí, sacando los problemas técnicos. La verdad, la misión no fue fácil. No era una misión fácil, porque nos podían haber enganchado desde cualquier ángulo. Las guardias de la FARC nos podían haber, y las enganchamos nosotros. Siempre las enganchamos nosotros, bueno, sacando dos veces, pero respondimos muy bien. Antes, la primera vez que hicimos, sí, ¿se acuerdan lo que pasó? Sabatata. Nos comieron crudo. Sí. Es claro, estamos teniendo un escenario completamente diferente que nunca habíamos tenido, perdón, en el SFS, que es Selva, y más los nuevos reclutas, que yo creo que esa experiencia de Selva nunca, creo que ninguno la ha tenido. Que lo respondan Exi, Sasuke, Buck, Mono. No, yo solo jugaba en Tanoas, o sí. Si te... ¿Y se han dado cuenta lo difícil que es observar al enemigo? Sí. Muy difícil, muy difícil. Y eso es la realidad es tan difícil como eso. Aquí al menos le vemos el brazalete. Sí. En la... Sí, fue rebote en el brazalete. Pero un ataque guerrillero en plena selva es coge culos, como decimos nosotros. Coge culos. Sí. Muy complicado. me gustó, no sé qué dicen los otros. Sí, los reclutas que que la primera... Impresiones. Primera misión, claro, la primera misión que tienen en el SFS, ¿qué les parecía? Bueno. Dale. Back. Yo la verdad me quedé... Bueno, Back. Ah, no, sigue. Yo después planeo qué voy a decir y ya. Dale, Gaske. No, por orden de antigüedad. Yo como no sirvió... No me servía ni el GPS ningún arma porque... No sé qué pasó con los PAS. Estaba escuchando todas. Estaba escuchando todas las conversaciones a la vez. Me estaba volviendo loco. Fuera de eso me gustó. El coso. ¿No? El plugin. ¿No? Sí, el plugin no servía. Bueno, esto es bueno para que vamos ajustando los nuevos, todo ese tipo de situaciones. Y si tienen problemas con algún aparato dentro de Arma 3, nos digan y nosotros le colaboramos. Dale, Back. Pues con respuesta al capitán, me quedé viéndole al sargento porque pensaba que podía hacer algo yo también. Listo. Estuvo bueno, al inicio estuvo de tenerle paciencia, pero después la paciencia fue como pensada con la acción. Exi. A mí también me gustó. Yeah. Todas sus partes tácticas. Es que realmente, y para antes de terminar con el mono, realmente esto es la realidad de un milsim. Esto no es como un shooter. Yo le decía ahorita a Bok, esto no es como un shooter que ustedes de que entra hasta que sale disparando. No, esto es un tema de desplazamiento, de técnicas, de tácticas, de configuraciones de asalto, etcétera, etcétera, dentro de ese teatro de operaciones. Y eso es lo que nosotros hacemos. Esto no es tan, digámoslo así, con esa energía que puede tener un programa shooter, un Battlefield. Pero es para que vean, es que para nosotros es muy importante eso, que ustedes estén convencidos que esto es lo de ustedes, un milsim. Si no, yo sé que no van a tener un buen futuro, porque realmente esto es a la gente que le gusta. Mono. A mí no me gusta. Yo la verdad después de 7 años de simular ya lo probé y creo que no, voy al Battlefield. No hay ningún problema. Bueno. Sí. Todo bien.
Suban, suban al mono a E3, por favor. Pero cada 22 de febrero. Y hay que promover el equipo olímpico del SFS porque hay unos corredores alucinantes. Mono, mono parecía sí. Soldado Ryan. ¿Cómo se llama Ghost? El de Ryan, el soldado. Forrest Gump pasó por la derecha. Forrest Gump. A mí me gustó el cura, mi hermano. Y nos pasó, pero venteado. Mono terminó en Taquistán. Sí. No, pero la verdad que Mono se acopló muy bien a Bravo 1, igual que Vázquez. Los dos sí. Se movieron totalmente muy bien. Sí, no, yo vi los equipos. Y Dashboy que se nos fue. Yo estaba como atento a los equipos y la configuración, y mire que el orden cerrado, señores, es muy importante. Cuando uno tiene eso metido en la cabeza, se mueve y conserva el equipo y conserva su posición, y eso es lo importante de eso. Para que sepa que... equipo, ¿qué opina de su recluta? Darep. La verdad que no, lo vi bastante, bastante bien, Aguje. Sí. La verdad que bastante bien. Lo que pasa es que al principio, Buck, hay que irle llamando la atención para que no se vayan saliendo de la formación y el cuento, pero eso es parte de eso. Hasta que ya le cogen tanto la inercia a esto que no hay ningún problema. Ya ni siquiera el líder tiene que decirles nada. Y es esto también, es un tema de que si no se acoplan y les pasa algo, mueren. Ah, sí. Saben que Fuerzas Especiales también muere. O sea, si, no sé cómo no me morí yo, pero bueno. No perdona, es así. Y mire lo importante de que nos estemos continuamente, más que Fuerzas Especiales, que están puntero, que esté marcando sus posiciones, porque si no, vamos arrasando con Fuerzas Especiales. Eso sí, vamos arrasando con Fuerzas Especiales. No, claro, sí. Muy importante las marcas. En un momento que avanzaba un ganando pedazo pasta, de Bravo 1, un binomio, y estaba Fuerzas Especiales adelante viniendo, llegó Woody. Sí, y en un punto estábamos viendo de Alfa 1 a Bravo 1 enfrente, y uno de Bravo 1 como que me apunta. Pues apunta eso. Y veo Ripley alineado conmigo, y digo, por Dios, que no se confunda con un enemigo. Pero a Bravo 1 le dije, cualquier bultito, tres tiros. No, pero la verdad es que siempre lo fuimos viendo. Me hacen entrega de la medalla al mérito al señor Alejandro. Sí. Estuve levantando fiambre. Mérito porque. Todo bien. No, porque sí, señor. ¿Cómo se aplaude? Sí. Muy bien. Ahí pasé la foto. Un aplauso para el machota. Eso no es un aplauso. Uy, me quedó un micrófono hecho una desgracia, ahora me lo tengo que acercar a la boca, la puta que lo parió. Matándose la gallina contra el micrófono. Bueno, mi capitán, yo creo que eso es todo por parte mía. Bien. No, estuvo muy buena la misión. Lástima el tema técnico que sí, hay que solucionar. Sí. A mí la verdad me anduvo de 10. Y no entiendo... Eso no, me voy muy bien, tema técnico. Los botes. Los botes se fundieron. Los botes ahí explotó todo. A mí también me anduvo de 10, pero onda, cuando andaba bien, andaba a 60 y de repente pegaba el bajón a 30, así de una y estando parado en el mismo lugar. No me dio bajón, nada. Después van a ver en el video. Me anduvo todo bien, no entiendo. A mí me dio hasta 10, 12. De debe ser, sí, ahí, no, ahí la Giovanni también. Sí, ¿qué carajo pasó? Sí, Giovanni le puso un torniquete. Llegó mucho al principio. ¿Alguien vio qué le pasó a la lancha de Bravo 2? Porque yo no siento que hayamos tocado el otro lado de la orilla. O tocamos algo en el medio del río. Pero quedó vertical hundida. Sí, no sé qué pasó. Porque no llegué a darle tanto para atrás como para tocar la otra orilla. Estábamos a la mitad del río cuando voló. Y pero capaz con desync. No, pero capaz con desync y te toma como que saliste con todo, aunque no lo veas y explota. La cosa del arma. Igual el próximo viernes vamos a hacer fase 3, pero cambiamos de mapa. Uh-huh, así es. El tema de la fase 3 se llama Cofre Rojo. Es la operación Cofre Rojo. Y es Search and Rescue. O sea, búsqueda y rescate.
es sacar de una la prisión. La Ingrid, vamos a buscar. Sí, más o menos. De una prisión de la FARC a sacar los soldados y policías que tienen secuestrados. Nomás cofre rojo. Bien. Sí, porque ¿de la médico? ¿Médico? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién preguntó algo? ¿Alejandro no, es el único médico? No, teníamos más médicos. Teníamos uno hasta muy, muy inquieto con esas manos. Vamos a Gavita, que hoy no vino. Y Gavita no, no vino. Hay un médico que está en reserva. Bueno, no sé si sigue como médico en reserva. Hay varios interesados para puesto médico. ¿Qué pasó? Morí. Tenemos... ¿cómo se llama? Alejo, que entró hoy. Reserva. Bueno, no sé si sigue como médico en reserva. Aspirante. Más adelante quiere ocupar el puesto médico. ¿Quién más? Gasque, me habías dicho. Sí, pero si hay más, no hay problema. Pero se hace. ¿Quién más? Y otra Gasque, me había dicho. Pero igual tomo el curso, ¿eh? El lunes vamos a darle el CBI a aspirante. El que le quiera colaborar. Está alegroso, capitán. Yo tengo. El lunes.